estamos celebrando el 16º aniversario de la carrera de Guía Oficial de Turismo y el 9º aniversario de la carrera de Gastronomía. Hemos tenido una serie de eventos. El día lunes, una exposición de comida. El día miércoles, un seminario. El día de ayer hemos estado disfrutando del talento de todos nuestros estudiantes y docentes, quienes se han comprometido con este hermoso espectáculo que duró casi 4 horas. Y hoy día estamos acá desarrollando la otra parte importante en la educación de nuestros estudiantes, como es el deporte, que les ayuda a desarrollar una serie de habilidades: el trabajo en equipo, estrategia, coordinación, solidaridad, unidad, etcétera. Y acá estamos más de 20 equipos de fútbol masculino, 13 equipos de vóley mixto, más o menos 14 equipos de fútbol femenino, demostrando la garra y entusiasmo en cada una de sus secciones. Y acá, una vez más, disfrutando del 16º aniversario de Guía Oficial de Turismo y 9º de Gastronomía. El campeonato me ha parecido una idea muy importante que nos brinda la institución, ¿no? Ya que en este tipo de campeonatos, de eventos, fomentan lo que es la unión, lo que es la confraternidad, Y el deporte sano, ¿no? Que apoya demasiado a la institución y da una buena imagen. Estamos participando en el deporte de fútbol y de vóley, que es el vóley mixto, ¿no? Que entre toda la carrera, al menos de gastronomía de nuestra sección, que es el tercero A, hemos hecho el arroz chaufa, ¿no? Un platazo. Hola, yo soy la alumna de gastronomía del tercero A. Mis compañeros y yo estamos participando en la disciplina de fútbol y nosotros pensamos ganar y vamos a ganar fuerza gastronomía. Bueno, me parece muy bonito todo, aunque apenada porque mi clase ha perdido en todas las disciplinas, no puede ser, pero feliz porque yo tengo compañeros y amigos en otras secciones, en la G, en la D, por ejemplo, en los chicos de cuarto semestre, y bien por ellos porque están ganando, pero triste porque mi clase ha perdido. Pero yo sé que para la próxima, para el próximo aniversario, va a estar mejor y va a estar y vamos a ganar. Esa es la confianza que tengo en mi clase. ¡Ya no me grabes!